Buenas noches, bienvenidos, qué bueno saludarlos, es una alegría inmensa saber que ustedes están con nosotros cada jueves en Punto de Giro, este es el espacio que Telemedellín dispone para que hablemos de temas de ciudad, para temas de opinión, para escuchar qué dicen los expertos acerca de esas cosas que pasan en la ciudad, que suceden en el país y que a todos de alguna manera nos afectan. Ya vieron ustedes los programas de martes y miércoles con nuestros compañeros y hoy... Como siempre les decimos, jueves nos corresponde el espacio de la entrevista para conocer un poco más de la labor y también de la vida, de esas cosas que no conocemos en otros programas acerca de personajes que son fundamentales para esta ciudad. Bueno, no es usted el fundamental ay, para esta ciudad. Siempre le, se emociona. Yo, no, pues, sí, porque es que empieza cuando a hablar tan yo bonito de Pero y yo, yo digo, algún le salen día en corazón. va a hablar así bonito de mí. Yo, yo, sí, digo, algún y los día, ojitos le eh, ven. Y algún día, ay, tenemos un invitado a risa loca, que va a hablar de los desagradecidos y el éxito, el rimador. El éxito. El éxito, el rimador, de la nueva canción que yo a acá. Yo, algún día, algún día. Ay, pero usted sí es muy necesario para esta ciudad y para nosotros. Ay, ¿Cómo también, va el mí, rimador? Mira cómo luego no, ahora sí ya ve. Ya Cómo va el Muy bien, gracias a Dios. Sí. Sonando mucho, nos ha ido muy bien y no, estamos felices prácticamente. Usted debería ir aquí en estos ditos con los desagradecidos para cierto empezarnos sí. a ambientar para diciembre. ¿Cierto que sí? Si sí. No es sino, sino que lo inviten. ¿no? Sí, es cierto. Podemos ubicarnos, pero. Y ahora sí, le damos la bienvenida a la protagonista de este programa. Ella es María Clara Ramírez, es la directora de la agencia Sapiencia. Ya ella nos va a contar en qué consiste, cuál es su trabajo, y estamos muy contentos de que ella esté acá. Es una de esas figuras femeninas sobresalientes en esta administración a la cual justamente el alcalde de Medellín ha querido darle espacio. A esas voces de mujeres que tenemos mucho por decir. Sí, María Clara, señora. bienvenida. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Encantadísima de estar acá. Bueno, y llegó con su voz de mando. Ella dice, yo soy regañona. ¿Cierto que sí? Pero ella es estricta. <laughs> Pero muy estricto. querida, regañona querida. <laughs> ¿Vos fuerte? ¿Vos fuerte? Es, es, voz fuerte, voz fuerte, voz de mando. Sí, señora, lo que usted dice. Voz aguardientera, como diría <laughs> Sí, en unos años esa voz Bien. se va a poner más... Sí, sí, sí. Más atractiva. Sí, es verdad. <laughs> no, es verdad, es cierto que a los hombres les gustan ese tipo de voces sí, así claro. fuertes. Sí, eso como... me han dicho. Véalo sí. no, cómo no, está. Véalo <laughs> cómo está. Está ahí que no quiere ni hablar. Bueno, contemos que María Clara es economista de la Universidad Nacional con estudios, esto me parece súper interesante, en neuropsicología y educación. María Clara, ¿cómo fue esa formación? Bueno, esta, esta formación es muy interesante porque. Esta maestría que hice tiene que ver con cómo funciona el cerebro para aprender. Entonces ahí hay, hay dos elementos importantísimos que, que siempre pues los menciono y es el tema de la emoción y la motivación. Ajá. Entonces cuando uno se enfrenta a un salón de clase y quiere realmente ser efectivo y eficiente con sus alumnos, los tiene que emocionar. Claro. Así de sencillo. ¿Y cómo lo emociona a uno? Por ejemplo, con ejemplos que ellos vean que son reales y que son palpables para ellos. Entonces, y cercanos. tú coges, y cercanos. Entonces, por ejemplo, tú siempre tienes que conocer tu grupo porque siempre tienes que saber qué ejemplos tienes que dar. Uh -huh. No es lo mismo yo hablar de, pues yo que era profe de economía, de costo de oportunidad y poner un ejemplo aislado de las edades a las que estoy enfrentada. Y a, que hablarles de, de cosas que yo sé que les gustan. Uh -huh. Lo mismo de una curva de demanda, lo mismo de cosas de esas que son tan, pues, como tan gaseosas todavía para ciertas edades, aterrizarlas es muy importante. Entonces por eso es, es bien difícil recordar cuando le enseñaron a uno la capital de Francia, pero eso sí, todos nos acordamos qué estaba pasando cuando se cayeron las torres gemelas. Claro, claro. O sea, eso generó una emoción que inmediatamente va a la memoria a largo plazo. Uh -huh. Entonces son un montón de cosas que uno va entendiendo. Entonces lo primero es la emoción. Y la motivación. Y la también. motivación es lo otro. La motivación uh -huh. también es fundamental. A uno cuando lo motivan uno, pues eso es mucho más fácil de tener disciplina. Claro. Pues yo particularmente soy motivada intrínsecamente, entonces a mí nunca me importó si el profesor me motivaba, si era querido, si era malo, pues yo igual. Iba por aprender. Eras intensa, de esas sí, alumnas sí, que preguntaba sí, todo, que sí, participaba sí, sí, todo el tiempo. La mano, te imagino, te imagino. Sí, sí, sí. es sí. saber. Sí, sí, sí. Y que yo. cuando hablaba todas no, otra vez. Ay, María Clara. Y que los profesores le tenían sustico ya. No, pero uno me lo encontré, trabajando en la Secretaría de Educación me lo encontré, fue a mi oficina, era de matemáticas. Todo el mundo lo odiaba y me dijo, yo te voy a confesar una cosa, María Clara y yo qué más a confesar Javier y me dijo yo te pedí para mi grupo cuando estábamos repartiendo las, las, los grupos de once ah. o sea yo te quería en mi grupo y a mí eso pues me pareció maravilloso yo decía pues maravilloso o sea si él, le parecía yo aportante sí. siempre fuiste muy líder me imagino por supuesto sí siempre fui fui líder pero fui era más académica uh -huh, muy juiciosa sí sí a mí a mí el tema el tema me parece importante muy importante uh -huh. Yo de hecho, pues yo no tengo hijos, pues, pero ni sé qué será no tener hijos, pero pues yo sí me imagino siendo una mamá como muy estricta con el tema. Pues sí. a mí me parece que, que sí, y sobre todo el colegio, pues sí. muchas veces yo ayer lo estaba hablando en un evento que, tenía, que teníamos de STEM, eh, de STEM más H, y lo estaba hablando eh, con alguien pues que es muy importante en el tema de educación. Eh, y le decía eh, que, que es muy muy extraño que todo el mundo piense pues, o, o que diga que el colegio, que entonces que a uno le dan química y uno va a ser periodista y eso que tiene que ver. Y yo pues difiero de eso, yo claro, sí siento totalmente. que pues que todas las asignaturas sí, que todas las asignaturas a, también aportan un montón de conexiones sí. y de cosas que no están aisladas. Uh -huh. A mí me parece una locura que la matemática se desligue del arte o de la literatura o de la ciencia y precisamente ayer en ese en ese en ese evento en el que estábamos, que era STEM más H, que, está, que, que realmente significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemática junta, uh -huh. no, no, no vistas como, uh -huh. como asignaturas separadas, sino juntas y, y, y aplicadas, eso da respuesta a lo que estoy diciendo. Finalmente claro. puede uno ser artista, pero eso tiene todo que ver con geometría. Claro. Pero eso en, en el colegio por ejemplo, no es la tan matemáticas... claro. Es un asunto transversal exacto, en toda la vida. Exacto. Yo les decía a mis alumnas siempre: a Usted va a ser ama de casa, pero esto le va a servir. Claro. Porque esto le, le ayuda a pensar, al menos para que, que se consiga un novio, el novio que es. <laughs> que se pueda bien. Y te ayuda para eso. Para mí, para que se bien. A ver. Ay, no diga, diga, ya, ya. A veces. También en la ciencia hay ensayo y error, pues. <laughs> a veces. <laughs> María Clara, ¿y por qué la economía? ¿Desde que estabas en el colegio te diste cuenta que, que eso era lo que te gustaba o cómo fue? No. Porque no, no es una no, carrera, no. digamos, tan común. Sí, tan común no. No es ni cinco de común, pero eso tiene una historia y es una historia muy bonita. A mí, de hecho, no me da como pena porque. Eh, yo no sabía qué estudiar. Uh -huh. Yo cuando cuando estaba en 11 pues estaba realmente confundida, aunque no me sentía confundida, pues como como estresada, no me sentía y me imaginó pero... que había presión por haber sido tan líder, como destacada, como esta y no sabe qué va a estudiar. No, pero yo no, o sea, yo o realmente no, 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 ¿no yo era relajada, eso? no, pero yo era muy relajada. Estudiante, sí, eso sí. sí. Yo era muy buena estudiante, eh, me gané la medalla Meri de física, sí. del Meri Entonces ahí yo no sabía cómo medalla estudiar. Medalla de física. Sí. Sí, a mí tremenda. me va bien en matemáticas. Entonces, como tenía, uno también siempre le dicen, bueno, si tienes habilidades para eso, estudia algo que te acabe que claro. con eso. Uh -huh. Entonces, listo, bueno, matemáticas muy bien, en Olimpiadas de Matemáticas toda la vida. Entonces, estudia algo que tenga que ver con matemáticas, de pronto una ingeniería, algo así. Eh, pero a mí no me sonaba como bien. Pues yo no me sentía como que podía ser un tema completo. Uh -huh. Yo, mami, yo pues siempre he sido súper amiga de mi mamá. Y le dije, mami, yo. yo ¿Cómo que se estudio? llama la mamá? Marta. Doña Marta, saludos. Yo, mami, yo que estudio pues yo, la verdad, yo disfruto tanto el colegio, así no tenga habilidades, pero yo de, en arte soy feliz y paso a educación física feliz y paso a, a matemáticas feliz. O sea, esa interdisciplinaridad me parece maravillosa, entonces a mí me va a costar mucho enfocarme en, en algo, a cosa. porque a mí me gusta matemática, pero me gustan también mucho las humanidades, entonces yo qué hago? Y mi mamá me decía, ¿por qué no estudias economía? Eso lo estudia la gente como muy importante. Ay, tan linda. Eso tiene, que, eso tiene matemáticas, eso tiene. Y tiene, eso tiene parte la humana. Pues eso tiene. Yo no sé, yo veo esa carrera y le dije, esa fue. Pues a mí que mi mamá me dice, así es. Y yo le digo, listo, mami, así es. O sea, para mí ella es. Pues lo que diga es, es, es muy importante. Sí, es una sí, mujer sí. absolutamente inteligente. Entonces yo dije, bueno, eso fue. Yo solamente quiero estudiar en una universidad pública. Me voy a presentar a una universidad pública. Es lo único que quiero hacer. Yo sí quiero ver ese contraste. si sí o sea, valorabas mucho real. es ese sentido de la universidad pública y la nacional, ni más ni menos. Y valoraba mucho el tema de la exigencia académica. Uh -huh. A mí me gusta que me tallen. Qué bien. A mí me gusta que me tallen. A mí me gusta sentir que tengo retos grandes, muy grandes. Uh -huh. Eso siempre lo he tenido, entonces por eso dije yo no. Ni siquiera dije, como, ay, eso es muy difícil pasar. No, yo no, 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 yo no he mencionado. Uno de los 18 no decía sí, ni sí, nada. Sí. Pues tampoco. Pero yo. Bueno, yo me voy a presentar a esta, es la única a la que me voy a presentar. Y, y bueno, entonces pasé y me pareció maravilloso. De verdad que me pareció maravilloso, fue una carrera que disfruté muchísimo. Eh, me pareció realmente importante es que tu mamá la elección. Tiene toda la razón, sí, es toda... una carrera que está sí, relacionada integral, con todo. Sí. Acertó tu mamá y acertaste vos. Sí, yo creo que acertó, acertó mucho con ese consejo yo pues es que no lo pensé dos veces sí. ella me dijo economía yo le dije economía me presenté ya mismo entonces me gustó <laughs> y ya después el tema de la educación eso sí fue después sí. incluso pues cuando dije mami quiero ser profesora mi mamá dijo vos con qué paciencia querida <risa> <risa> y yo, no, espérate. pero fue muy mágico porque fue realmente como un chispazo o sea yo un día soñé yo soñé con el colegio pues ¿Sí? yo había trabajado en dos firmas comisionistas de bolsa, realmente no, no me pareció Nos un te tema apasionó. que no, no me llegó al alma, la verdad, no, no me sentí ni en el ambiente, ni, ni como ni en lo que yo quería hacer en la vida. Y un día yo soñé con el colegio, y yo dije, no, qué rico ir al colegio. No iba desde que había salido, pues no. Y allá fui, fue un viernes, ah, no, llamé a la rectora ¿Sí? y le dije... Ah, no, llamé a la rectora y me contestó la, la, la de recepción, que me conocía toda la vida. María Clara, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Yo había estudiado con la hija de ella. Eh, yo, ay, benedito Ana, la rectora, una cita con ella. Y me dijo, no, espérate, yo le aviso. Y me devolvió la llamada a la rectora. Sí. María, ¿qué necesitabas? ¿Te pasó algo? Y yo, no, quiero hablar con vos. Y me dijo, no, vení cuando querás. Entonces yo fui al colegio. El viernes yo, yo caminaba, yo pues... Sentiendo como el colegio después de 10 años, no sé, 11 años. Ay, no eso sé. es muy bonito, ¿cierto? Sí, o sea, maravilloso. Yo veía la dinámica y yo no, esto fue. Pues yo no tenía ni idea, yo, o sea, la verdad, no había dado clases de nada, jamás. Pero yo tenía como la, yo no sé, el chispazo, yo te quiero decir. Tenías profesora. ese impulso. ¿Qué quieres hacer a cámara de clase? Yo no, me gustaría dar clase. Pues al otro día, la que era profesora de historia y de economía. Se cayó como de una maca y estaba embarazada. Entonces Ay, no ahí se fue, ser. ya. Se tuvo que ir de incapacidad ya hasta que tuviera el hijo. Eso eran cuatro meses, cinco meses. Eso fue en agosto. Ahí fue. Al otro día me llama la, la directora y me dice: María Clara, ¿cómo, está ¿cómo estás? Ana me dijo que habías venido. Eh, es que mira lo que pasó con esta profe, puedes venir el lunes. Oh, Dios. Entonces ahí me quedé. El día que yo llegué a la primera clase, yo salí. Yo me acuerdo que eran niñas que no se me van a olvidar ¿De nunca. De qué grado? Ah, en, ese momento, en ese momento entré al noveno, me sí. acuerdo, porque era noveno de 11 de los que tenían estas materias. Yo me acuerdo de las niñas perfectamente, me acuerdo de los nombres. Una ah, es cercana a mi corazón, se llama Susana Sierra y la llevo en el alma. Alivina. Y yo me acuerdo que yo llegué y yo, cuando salí yo dije, ¿sabe qué? No no, yo creo que no existe una suma de dinero que a mí me diga o que a mí me pague esta felicidad que yo estoy Ay, sintiendo. Esto me llena el alma. Pero cómo fue la primera clase? No, yo no yo a mí asustada, me dijeron No, no, no qué vaso. Nada, no, 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 <laughs> ¿Qué no, que no, te dio nada cero, de no eso En serio. Cero. Yo iba a una cosa que yo no sé si sentía, que era una cosa chévere, que me iba a gustar. Es que yo había... fue muy extraño, o sea, porque el de verdad. Fue un impulso, fue un como, impulso, no, no sí, fue Se un te impulso, iluminó, sí. pues. O sea, yo en ese momento yo cuando no tenía trabajo yo decía, yo qué voy a hacer con la vida? Yo quiero estudiar algo que tenga que ver como más con humanidades y en ese momento me salió eso y yo dije, bueno, o pues, sea, de la nada. Sí. Pues eso fue literalmente mágico, son de las cosas mágicas que yo siento que me ha pasado en la vida. Y, y, y yo yo dije no no puede ser nos enamoramos de esas muchachitas y yo de una ah. manera pues así, la cosa más impresionante. O sea, yo llegaba al, al colegio, pues a, a la clase, iba a llegar a la clase y me estaban esperando afuera. Pues, pero vi abrazo y pico. Sí. Y una muchachita de 17 años, pues eso no, pues, increíble. Eso no es normal. Eras Entonces, como una claro, compañera grande dándole gracias. Yo tenía 24. Claro. 23. No, yo era una niña. Claro. Era una niña. Entonces, eso. No, eso fue, yo creo que la época, pues una época supremamente feliz, aportante y creo. Pues creo no, estoy segura que este cargo que hoy tengo eh, lo puedo desempeñar gracias a, a ese espacio Haber que tuve vivido, en el colegio, claro. de tener muchas personalidades juntas, muchas edades, el reto de enseñar. Pero el reto de acompañar a las personas en la vida. Claro. Con sus papás separados, con, con sus uh, líos familiares, con sus problemas de aprendizaje. Son tantas cosas. Ayer le decía yo a alguien. Te veían trabajar... También como una amiga, pues como una profesora sí. que estaba ahí cercana sí, para ella. Sí, pero con acuérdate autoridad. que yo con, sí, claro. que yo con sí. mi exigencia también uh -huh. tenía, pues como que ponía pero es que ese, sabes, ese... María Clara, que eso es lo más difícil de lograr, alguien, un profesor cercano, sí, que uno sí. quiera, que sí. lo tenga en el corazón, pero que lo respete mucho. Y es lo mismo con un jefe. Claro. que es lo que hoy entiendo, claro. que esos son los elementos que es ser cariñoso y cercano, pero también pero tener es esa exigencia, exigencia también, claro. y además porque es que la exigencia es amor. Claro. Y yo realmente me ocupaba en que ellos en que realmente sintieran que esa exigencia era amor. Pues si yo te exijo es porque te quiero. Yo no quiero que pero más adelante cuál. te trague el mundo. Necesito que seas valiente, que tengas elementos para resolver, pues llevarlas a, de alguna manera al límite de lo que son capaces de hacer. Uh -huh. Pues devolver un trabajo de gorditas eso está muy feo, eso está muy malo. Pues, ay, pero ¿por qué me estás diciendo eso? Que está muy malo. ¿no? Puedes o no ser, pues, se morían de la furia, no sé qué. Pero después entendían que eso era amor. No, sí. Quiero que no te agradece. trague la vida, querida. No, sí. Total, eso es sí, cierto. Tu bien. timidez te va a cerrar puestas, necesito que se te pares y hables, por favor. Eso te, te abre puertas. Y te aseguro que ahora se acuerdan ah, a no, cada no, instante no, de esas no, palabras no. tuyas. Yo tengo unas, yo me encuentro con ellas, a ver, pasaron miles. Sí. Pues yo creo que más de mil. Y, y, y yo me las encuentro en la calle y muchas me dicen, gracias, yo me acuerdo, eh, no te imaginas. Pues además se reían porque yo les decía cosas charras y. Y, y hablábamos de hombres. <laughs> A uno de ellos le puse que le hablan de hombres. Entonces yo les hablaba de hombres y les contaba mis cosas. Entonces, claro, ellas también. Pues había una cosa muy claro. chévere. Yo creo que ese, ese momento fue fundamental. Siento que hice un buen trabajo, pues como con ellas. Entonces pasábamos bueno. bueno. Que y además tal. era como una inspiración para sí, ellas, claro, pues claro. porque eh, joven, muy dedicada, disciplinada, talentosa estudiosas, esos es muy ricos es generales. Que entonces, ¿en qué momento fue lo del estudio de neuropsicología y educación? Ah, bueno, entonces ahí... ¿Y bueno, en dónde fue? Cuando yo salí, cuando entré al colegio a, a trabajar... Pues ya dije esto es muy importante para mi vida. Yo ya vi. Entonces ahí. Me, eh, ¿Cuántos hice, años estuviste de profe? Ocho. Uy mucho tiempo. Sí. Entonces hice hice también una eso era como que como un diplomado, una especialización. No o sé sea, algo que había en la, en la bolivariana que era para profesionales no licenciados. Uh -huh. Entonces era también un tema de pedagogía sí. integral y de conocer las leyes de educación y de, pues como de cosas eh, importantes en, en términos de educación. Entonces eh, ahí pues. Eh, estudié un tiempo en la UPV pero ya después si, si viendo pues, como todas las cosas tan, tan interesantes que había alrededor de la educación pues, de, de, pues para estudiar me encontré esta maestría esta maestría eh, la estudié en la Universidad Internacional de la Rioja en España era, era semipresencial eh, tenía, teníamos clases virtuales pues con todos los profes de España. Pero los exámenes, eran en, los exámenes eran en Bogotá. Entonces sí. teníamos que pues, siempre ir a, 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 a Bogotá. Me parecía interesante porque, como yo soy así tan, es, tan estricta y, y, y me gusta pues la exigencia, entonces me gustaba, por ejemplo, que si uno no ganaba el examen, no ganaba la materia. Así de sí. sencillo. hiciste los trabajos muy bien. Sí, muy bien, pero si no gastas no gastas la materia. <laughs> Esa fue una época difícil. Porque trabajar y estudiar, y sobre claro. todo con mis retos personales y mi, y mi autoexigencia, fue complejo. Tenía que estudiar mucho, además porque yo soy economista, mis bases no son ni, sí. ni médicas, ni psicológicas, entonces eso hace, pues eso hizo que de alguna manera me tocaba claro. estudiar el doble. Pues yo, tenía, yo no sabía cómo era el cerebro, yo no sabía cuáles eran las partes, yo no sabía nada. Eso era, me lo tenía que aprender de memoria, no. con nervios, con todo, absolutamente todo. Ay, y a mí no me sirve no sacar cardíac. Como no me sirve <laughs> no sacar cardíac, entonces me hacía matar. Entonces, claro, yo era supremamente <laughs> intensa y, y llegaba a mi casa y nadie me podía hablar porque yo tenía que estar estudiando mucho, mucho, mucho. Y, y era muy orgullosa, pues como de todo. Yo iba a Bogotá y todo lo que lograba y esa. A mí, a mí o sea, yo sé que en la vida todo no es una nota. Ay, pero pero sí. Jacardi es muy desminuido. Ay, bueno. sí. Y Gatita es muy bueno, ¿no? Sí, sí, sí Pues sí, sí, sí. eso no es todo, por supuesto que no. Y, y, a, y a uno lo tienen que medir, en, pues yo, hay unas cosas en las que uno no tiene tanto talento. Pero si uno en sus manos está la posibilidad de hacerlo claro. pues yo sí lo trato de hacer bien. ¿Y cuánto duró la maestría? La maestría duró eh, casi dos años. Ay, mucho tiempo. Y ahora para, estabas en el colegio sí, dando sí, clases. Sí, en el colegio dando clases. Era duro. Estaba en el colegio dando clases. Y aprenderse todas las cosas del cerebro. Uno dice, pues eso lo tengo en la cabeza. Pero, <risa> <risa> pero, pero sí. aprendérselo y todo sí. muy bravo. Y seguramente la neuropsicología ha ayudado para todo en la vida, ¿no? A Vamos a hablar de eso después de estos mensajes comerciales, como conversa de bueno, María Clara, sí. ¿no? No, pues acá estamos de <laughs> Ya regresamos. Punto de giro numeral, punto de giro T. en Punto de Giro en Telemedellín estábamos hablando con María Clara Ramírez ella es la directora de Sapiencia estamos conversando tan bueno que no hemos ni siquiera empezado a hablar de Sapiencia pero ella enseguida nos va a contar mucho de, no a de, de esa labor mucha paciencia mucha Sapiencia y mucha paciencia María Clara ¿la neuropsicología sirve en todo? Sí, absolutamente absolutamente porque es que cuando tú te diriges a, a un público cuando tú quieres comunicar algo y todo eso todo es tema de comunicación. Claro. La comunicación es básica, claro. así de sencillo. Entonces, eso implica que, que uno tenga elementos pues, para, para enamorar al otro, claro. para enamorar al público, a los, la gente que trabaja con uno pues a los chicos con los que uno tiene pues de alguna manera relación a transmitir las ideas pues, de una manera acertada no, yo, yo siento que esto me abrió el mundo Qué maravilla. de alguna manera tenía nociones porque yo sí me preocupaba mucho en mis clases por ejemplo por ser por ser muy acertada con los ejemplos por conocer mucho a, a quien tenía al frente para en los términos que, que, que son entonces pues eso de alguna manera me ratificó como uno se tiene que pues cómo uno tiene que relacionarse sí. con el mundo entonces claro absolutamente necesario maravilloso devolvámonos un poquito cómo era que le decías a las niñas cuando perdían el año porque Cuando no, me dieron una materia gordita, perdí la materia, pero, pero tranquila, eso es una oportunidad. <laughs> claro, entonces ellas recuerdan pero, todo. Pero, no, sí, hay unas que me imitan, <laughs> pues, porque es que además hay muchas amigas mías. ¿Ah, sí? Sí, son amigas mías, pues de, de ir a mis cumpleaños, sí. de que yo siempre las invito. Pues hay unas que siempre están presentes en mi vida, ¿Y qué te como, dicen? o sea literalmente amigas. Así pues, yo les dije 10 años, 8 años. Entonces ya se burlan y me dicen ay no, es que pues no, yo las cogí yo gordita, no tranquila. Pues perdiste, pero no importa. Pues uno en la vida eso, esas cosas pasan, pero vas a aprender más. Y como yo en la vida realmente o sea no es que finjas, es que claro. yo pienso eso. Claro. O sea yo prefiero que alguien repita de verdad a que, pues a que después eso implique un hueco en su vida y, y implique otro, una bola de nieve porque entonces el otro tampoco lo va a entender y nadie le puso freno. Pues ahí es donde uno dice, donde yo te digo, la exigencia es, es de verdad amor, es preocuparse por el otro. Pues a mí me importaba que ellas tuvieran elementos de verdad para solucionar en la vida muchas cosas. Claro. Entonces a mí sí, por eso les decía eso, yo me reía porque yo me río por todo. Así, pues a mí a mí de verdad me enseñaron, y eso pues se lo debo a mi mamá, que me parece la mujer más inteligente y sabia del universo, me enseñó a ser feliz. Y una de las cosas pues como fundamentales es que casi nada vale la pena como para uno o preocuparse amargarse. demasiado o amargarse demasiado. Uh -huh. entonces, eso, entonces yo les decía, niñas, pues eso no es el fin del mundo, de verdad, pues uh -huh. no es el fin del mundo, uno no llora por eso. Hay cosas peores. Además, que a mí se me murió el papá cuando yo tenía siete años. Uh -huh pues un hombre con un futuro, un hombre brillante. Entonces yo en ese momento también sentí pues, que, que la vida se acaba, es, claro. es, se acaba fácil y se puede acabar rápido, entonces hay que disfrutar. Entonces yo siempre les decía, y es toda la vida, me van a decir, no nos vamos a olvidar nunca que nos decías que la vida es una fiesta. Entonces uno además se viste como si fuera para una fiesta, todos fiesta los días. Está muy bonito. Y ahí la vemos, siempre muy, muy bonita, además que te gusta mucho el tema de la moda y todo ese cuento, ¿no? Pues es que no es que me guste el tema de la moda, sino que parte... Sos así. No, y par <laughs> es tengo, parte... No, de, de, sí, tengo un sí, hermano sí. que trabaja con moda, mi mamá le gusta mucho siendo una mujer muy distinta a mí, es un poquito más de estilo hippie, pero es ¿Ah, sí? pero es súper pendiente de lo que está de moda, de lo que se usa, de lo bonito, de lo estético. Yo también soy así. Pero más que ella pues como que me lo pasa o me dice cosas. Eh, pero es, es, a mí me importa, o sea, a mí siempre me ha importado mucho qué hay por dentro y qué hay por fuera. Uh -huh. Yo creo que ser es tan importante como parecer. Sí. Yo siento que cuando uno también está dado al otro en, en muchos escenarios, cuando da clase, cuando le habla a mucha gente, cuando tiene empleados, yo siento que uno tiene que tener ciertas, ciertas cosas sí. eh, importantes. Y, y yo, pues, le ponía empeño básicamente porque yo necesitaba emocionar. Claro. Uno todos los días necesito emocionar. Entonces, también es un tema. Para mí y para el otro. Porque además también me enseñaron a que uno la ropa fea no la, la deja para la casa. Uno nunca tiene la ropa fea para ningún lado. Uno siempre está bonito porque uno, es más importante lo que uno piense y se vea de uno mismo. Ay, eso también eso es enseñanza de mi mamá. Eso está maravilloso. Doña Marta, la vamos a tener que traer aquí. No, ella y, es. Doña Marta. Bomba. <laughs> aquí seguramente estará. María Clara, ¿cómo recordás al papá? Muy exigente. Sí. Y muy amoroso, eh, ausente, ausente porque trabajaba mucho, eh, tenía un cargo pues muy alto para su, para su edad, le gustaba mucho la política. ¿Podemos saber quién era? Sí, se llamaba Juan Guillermo Ramírez, era, mm. trabajaba en fabricato, sí. pero también tenía pues una línea política y social supremamente marcada, entonces tenía poco tiempo. Claro. Tenía poco tiempo porque además pensó que iba a tener mucho y no lo tuvo. ¿cierto? Uh -huh. Yo siento que, y mi mamá me cuenta, pues, que él también hacía muchos planes a futuro, también pensando, pues, cómo voy a correr, voy a escalar, voy a hacer mucho. ¿Qué es lo que todos después, pensamos? ¿Qué es ¿Que, lo que tenemos todos, pensamos? todos los años? ¿Qué es lo que todos pensamos? Y yo lo tengo clarísimo. Sí, sí, Entonces, sí. por eso es el día a día tan feliz. Y yo siento que cada espacio puede ser el último. Entonces, si aquí estamos, este es nuestro presente. Entonces, aquí yo, pues, nos jugamos la final, ¿cierto? Sí, así, sí. Es. yo soy todo así. Entonces yo voy y subo palmas en bicicleta y yo no espero, pues yo no me mido, que entonces voy a empezar así despacio, porque entonces después para ir midiéndome, pues, y uno va, va midiendo las fuerzas y como, Regular, oh, yo no, yo no, yo empiezo como Regular. si ya fuera a acabar en dos minutos palmas. Pues y si ya después me toca parar o disminuir, ya eso es otro cuento, pero yo empiezo con toda. Entonces eso es, es un poco marcado por ese, como por ese suceso tan, tan, tan difícil, porque fue muy difícil. Claro, claro. Yo creo que mi mamá es muy berraca. Pues, claro. Dos hijos sola y, y además amándolo y yo creo que con un matrimonio que pues, ella lo describe como Bonito, algo muy claro. especial. Entonces, sí. eso sí, pero lo recuerdo pues, con muchísimo cariño. Me acuerdo que se reía mucho conmigo. Ay, yo no sé por qué yo tenía como cuatro años, me llevaba a, a, al bus del colegio. Y él se reía y se reía. Pues yo me acuerdo como de que él se reía mucho. Yo no sé qué le decía yo. Ay, ¿Qué sabe. Pero ese recuerdo de, de una cara sonriente de un ser amado es sí. la cosa más linda. Bueno, María Clara, pasaste a la, a la Agencia de Bilingüismo de Medellín y ya luego a Sapiencia. ¿Cómo han sido esas experiencias? Bueno, también la una sin la otra. No hubiese funcionado. No, 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 no hubiese funcionado porque, porque además en, en el, el tema público es un tema que requiere pues cierto conocimiento y. ¿Fue bueno, difícil ese, ese no, llegar al, al espacio público. No, cero difícil. Cero difícil. No sé si es porque tengo buena actitud o porque realmente el tema de la educación me emociona sí. y me emociona desde donde esté. Yo okay. siento que yo nací para servir eh, más que para producir. Sí. Entonces, eh, yo. yo me sentía también como, como muy cómoda. Entonces, cuando manejaba el tema de bilingüismo era muy rico, también era muy rico y aprendí muchísimo, aprendí muchísimo. En la Secretaría de Educación muy, muy rico el trabajo, con el secretario eh, hicimos un excelente equipo. El tema era un reto muy grande, es un reto muy grande para la ciudad. Eh, tratamos pues como de hacer cosas innovadoras de inventarnos cosas con los chicos y con los colegios sí. pues como muy muy maravillosas para esta ciudad eh, eh, aprendí muchísimo conocí personas muy interesantes y muy valiosas yo ahí tengo yo una cosa y es que las personas con las que trabajo las, las llevo en el alma pues yo me relaciono con ellas de una manera especial sí. yo, yo siento la siento muy cerquita uh -huh. no puedo trabajar pues como eres compañero uh -huh no eres compañero, eres compañero pues y, y vamos y tomamos tintos, hablamos de la vida, hablamos de todo esto, pues para ellos ellos conocen mi vida, por pues los que trabajan conmigo en educación conocen mi vida, porque pues de esto hablábamos, todos, sí. los, todos los tintos que nos tomábamos después de almuerzo, almorzábamos juntos, pues a mí me gusta mucho esa sinergia y esa ese construir lazos para siempre. Entonces fue muy especial, después de este reto tan grande que también tiene que ver con educación y también ha sido maravilloso. El tema de cambiar vidas bueno, realmente a través primero, del acceso. María Clara, perdóname, ¿de qué es Sapiencia? Para bueno, Sa que Sapiencia es la agencia de educación la... superior de Medellín. Eh, es una, una agencia pues, descentralizada de, de, de la alcaldía. Eh, es muy interesante, es la, la única en el país. Ah, sí. La única en el país que tiene como, como, pues, como prioridad pues, o como foco el tema del acceso a la educación superior. Eh, y es muy bonito porque no solamente. Eh, el tema se trata de, de, tener, pues, o de tener más recursos para dar más becas uh -huh. o, o promover el acceso a la educación superior, sino que también tenemos otros proyectos que están asociados a esos retos que tiene la educación superior el acceso. Uh -huh. Por ejemplo, la deserción. Una cosa es yo darte una beca, pero claro. yo te tengo que retener. Otra cosa es yo darte una beca, pero yo tengo que promover la inserción laboral. Uh -huh. otra cosa, una cosa es yo darte una beca y otra cosa es que los programas sean pertinentes a lo que necesita la economía de la ciudad. Entonces, alrededor de eso hay un montón de cosas. Es un universo claro. que es maravilloso. ¿Y cómo puedo tener una beca? por ejemplo pues sí o sea la verdad que está viendo ay, yo quiero una beca sí, es yo, verdad. bueno nosotros, nosotros tenemos nosotros tenemos diferentes fondos está el fondo EPM, en las amundos tenemos el fondo PP que tiene que ver con lo que priorizan las comunas el presupuesto participativo para educación superior que a eso le estamos dando muy duro para que las comunas realmente crean que, que este es un, un, un tema fundamental también tenemos en este momento unas becas tecnologías de alcaldía de Medellín que es la apuesta grande del alcalde muy importante porque son 10.000 becas, ya entregamos, Ay. vamos a entregar 1.800 más en diciembre, eh, ya entregamos 724 becas. ¿Y cómo las entregan? ¿Cómo las entregamos? Bueno, ¿cuáles son los requisitos de sí, esas o sea, cosas? ¿cómo? Vea. Todos tienen requisitos distintos. Es decir, yo estoy últimas... viendo el programa y lo estoy viendo y, ay, pero eh, yo quiero estudiar. Qué, últimas... dónde sé? se encuentra la información? Listo. ¿Uno accede? Lo, por Internet. Está en la, sí, en la página de Sapienza, sapienza.gov.co, está toda la información. Sí. También nos pueden llamar. Hay gente especializada en atenderlos pues, de manera presencial, que es también fundamental para sí. nosotros, que sientan un buen servicio, Ajá. que se sientan acompañados en el proceso. Hay muchas preguntas, hay formularios que llenar. Eh, pero, por ejemplo, está este, este gran proyecto del, del alcalde, que son las 10.000 becas tecnologías de alcaldía de Medellín, es un, es un proyecto muy ganador, porque aquí son 26 programas tecnológicos. Eso sí. quiere decir programas de seis semestres, uh -huh. no de diez, como las uh -huh. profesiones. Y queremos ahí también tener un poco, pues, como cambiar ese imaginario que tiene la ciudad y que tiene el país pues como, como, de que, ser, sí, como claro. que ser, ser profesional es lo único que se vale porque si estudiaste una tecnología seis claro. semestres entonces porque no te alcanzó la plata, eso es mentira las empresas hoy Hay los que están ver la necesitando, demanda, claro. exacto. Sí. Entonces ahora yo hablo con los presidentes de las empresas y me dicen no los necesitamos. Además tengo unos ejemplos de que, de que son los que mejor innovan, eh, de, de que hacen unos trabajos espectaculares. Tenemos unas carreras específicas, unas profesiones específicas, unos programas que son los más demandados en la uh -huh. ciudad por los empresarios. Por Todo ejemplo, lo tiene es, que, por María? Lo eléctrica, electrónica, eh, desarrollo de software, eh, mecatrónica, eh, son telecomunicaciones son son cosas que y de pronto nuestros chicos o no saben que son pues de qué se trata uh -huh. o, o, o creen que es que mucha matemática entonces lo claro. mismo que hablamos ahora entonces ¿Qué? que ay yo no, cómo voy a acceder entonces son otros programas los que son más demandados entonces miren que el reto es grande el reto que tiene sapiencia es ese, ese, ese esa conexión con el sector productivo para de alguna manera dinamizar el tema académico es muy importante que que la empresa sí. se involucre uh -huh. para que no salgan los chicos a las empresas y a las empresas les toque capacitarlos, sino hacer una, una sinergia buena. También trabajar con las tres IES del municipio, ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor, que son maravillosas, que tienen unos programas sí. espectaculares, que hay que darles fuerza porque Medellín se tiene que dar cuenta que ahí tenemos unas, pues unas, unas instituciones de mucha calidad. Uh -huh. Entonces también generar sinergia con ellos, trabajamos mucho juntos, trabajamos muy rico. Y, y hacemos proyectos importantes como estas becas, porque estas, estos programas están en estas tres sillas. Uh -huh. Y adicional a eso, tema de internacionalización, de mirar cómo hacemos alianzas internacionales, pero sobre todo cómo logramos que nuestros chicos se enamoren de estudiar en eh, eh, educación superior, uh -huh. que sepan que sí hay oportunidades. Eso para nosotros es fundamental. Sí y además tratar de minimizar ese tema de la, de la deserción Ajá. que nos preocupa muy no, bueno que los pelados cuando salgan en once tengan como ese esa mente abierta de, de, de lo que estás diciendo o sea, que oportunidades sí, sí hay que sí hay dónde estudiar que sí hay cómo estudiar muchas veces ellos mismos se bloquean y dicen no es que yo... se les cierra el mundo yo sí. no tengo dinero yo no, no entonces tengo no plata, puedo yo... Yo no... sí es muy muy bonito eso qué te has encontrado vos que sos tan sensible pues con este tema de la educación y que todo te llega con al alma. alma. ¿Qué te has encontrado? Se nota te Sí, se nota. <laughs> eh, no, me he encontrado con, con chicos que pues les cambia realmente la vida. Que una oportunidad de estas, pues le dicen a uno, doctora, vea, yo lo voy a aprovechar, yo Ay, voy a hacer divinos. de todo. Pues se encuentra con un, se encuentra uno con unas, unos temas complejos, sí. eh, muy complejos, porque a veces tienen la oportunidad, pero no tienen cómo llegar a la universidad. Mm. Eh, y eso es importante que nosotros lo revisemos. A mí me duele en el alma, de verdad que pues, yo hablo con ellos directamente. Todas las quejas, las cosas que tengan, yo hablo con ellos directamente. Me gusta tener relación pues, como directa con ellos, me gusta que me cuenten. Pues, ¿qué que viven realmente? Porque yo no puedo hacer un programa y no puedo hacer un proyecto si yo no conozco realmente el contexto. Claro. Pues, yo me puedo imaginar muchas cosas. De hecho, uno se imagina tantas cosas como decir: vea, señores Altavista, aquí les traemos esta oferta de becas tecnologías de Alcaldía de Medellín, doctora. Mm. Necesito más, más formaciones para el trabajo. A mis seis semestres sigue, sigue siendo mucho. Pues, para yo no, no estar trabajando. Entonces, sí. hay contextos que uno tiene que entender muy bien para poder llevar la oferta que es, entonces ese contacto con ellos me parece maravilloso. Hay muchos sueños, hay que ponerlos también a soñar bueno. y hay que también tallarlos, porque también es un tema de compromiso, claro. es un tema de comprometer a las familias y esto es un mensaje que yo siempre doy, no se pueden dejar solos que uno decía yo soy es un muchachito, sí. pues es que creen que es que entrar a la universidad entonces. Pues, y así se comporta el profesor de la universidad. Ah, uno ¿no? Es un número, pero uno sigue teniendo muchas angustias y muchas preguntas y muchas cosas que resolver. Por eso es que en el colegio uno se desgasta mucho como profe, porque es un tema mucho más integral. Sí. Entonces ahí las familias son fundamentales. No los dejemos solos. Ellos se ganan una beca, pero acompañémoslos. Pues es muy difícil porque ellos probablemente les va a ir mal en alguna materia o se van a sentir de alguna manera eh, atrasados en algo, quejarlos. Pues hay, no hay que dejarlos solos, hay que decirles que no pueden desistir, pero ahí el tema fundamental es de los papás. Pero, precisamente, ¿cómo hacer para que ellos no se rindan? O sea, para que ellos no dejen tirado el estudio porque, porque imagino que pasa mucho, ¿no? Sí, pero yo te voy a decir qué hace el Estado. El Estado hace cosas como, en un proyecto de estos, coge las tres instituciones y nos armamos un proyecto donde tengamos temas... Eh, o, o, o estrategias de retención. Entonces, tenemos un acompañamiento psicosocial, o vamos a tener un acompañamiento cognitivo si de pronto está atrasado en ciertas materias, en las ciencias básicas, no sé, cosas de ese estilo. O, pues, obtenemos un subsidio de alimentación o de transporte. Eso puede hacer el Estado, pero llegamos hasta ahí, ¿cierto? Mm. Ahí también el compromiso, es que el compromiso Ajá. también es de la sociedad. Claro. Nosotros podemos tener muchos recursos, podemos tener todos los recursos del mundo y damos una beca. Pero ahí el compromiso también es, ¿dónde están los papás y la presencia para decirle, no, usted no sale, usted tiene que estudiar, uh -huh. sí, no vas es a perder la beca, ¿cierto? Porque además como cuando no nos cuesta. Sí, 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 sí. También eso es otro tema, y ahí es de educación, uh -huh. porque habrá quien reciba la beca y, y la conciencia es tal que dice, no, yo no la puedo perder, porque esta es la oportunidad de salir adelante. Entonces ahí yo siento que el tema de la educación, lo dice mucho el alcalde. Me parece fundamental el tema de, las, de, de los hogares. Ajá. Ahí el hogar es, es, es clave para ayudarnos a que estos chicos no vayan a desertar. Claro, y saber que la educación es una prioridad, que a veces esas condiciones difíciles de los muchachos, eh, los papás dicen, no, pero es que me interesa más que trabaje que estudie. Y eso no es así, es también ir cambiando esa mentalidad, sí, es, que, es, que, es, que es una tarea complicada. Estamos hablando con María Clara Ramírez, estamos enamorados de todo lo que ella hace, de, de cómo vive esta experiencia de liderar sapiencia. Y qué bueno que nos escriban sus comentarios, numeral, punto de giro. Teme. Cuando a mí se me olvide, usted no, tiene no, que estar ahí. Pero ¿vale? sí se lo aprendió Ay, ya. Hay que tener sapiencia <laughs> para hacer estas cosas. Ya volvemos. <laughs> Aquí también nos, es, nos gusta el espacio para los plequepleque franzolanos. Bueno, es que tenemos unos plequepleque pleque un que pleque mejor pleque? dicho. Este sí, mejor dicho. La, a, a Risa Loca <risa> le dijeron ese plequepleque pleque y él dijo, Dios No, él no lo podía creer. Y cuesta? empezó a buscar en el celular la foto y la cosa y todo eso, mejor dicho. Pero bueno, aquí donde usted me ve, bueno. les tengo el plequepleque, pleque porque cómo les parece que María Clara fue chica águila. <laughs> Ella fue pues, chica, alguien la, cuando yo te diga que la marrana es negra es porque tengo los pelos en la mano. ¿Es así o no es así? ¿Fuiste Chica Aguila? Pues más o menos. No, más o menos no, usted ah, ah, no me digas que no. Yo ya vi la foto y eso sí. Era, es, pero eso no era importante, no era como ahora. Eso no era como ahora que es así el despliegue y los camiones, así millones no, con esas fotos gigantes. No, no, pero, eso era una cosa así chiquita. Eso no salió en ninguna parte. Eso lo salió usted y lo se echó ya todo el mundo. Pero, pero eso no, es, es, no pero es fácil. ¿Fuiste o no fuiste a Chica Águila? pues eso ah, es un sí, ratico. Sí, María Clara. Me puse pues el vestido de baño pues de chica águila. Pero bueno, mi un vestidito, me... muchachos, que yo, vea, yo vi la, fue pues, una cosita chiquita que me no, 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 no la podemos mostrar pues porque no, no ve tan pues prácticamente. Ay, tenía como 18 años. O sea, 18 años. Pues él estaba interesado en ver la publicidad si, sí si se, No, obviamente, bien. yo quería ver la foto para ver si, si, si aparecía pues bien la publicidad. Ajá, y, y, claro. y el, y el todo, porque pues uno, uno entre todo muy profesional. Claro. Ah, por supuesto, sí, madre, madre. pero yo sí quiero saber cómo una joven, una chica, súper estudiante, súper disciplinada, súper intensa en el colegio, destacada, que le gusta la economía. Y, ¿Y cómo resulta siendo la chica águila? No, eso eso fue muy fácil. Es que ya les digo, eso no era tan, bueno, tan importante como ahora. Eso no era así como ustedes se están ¿Pero imaginando. ¿cómo eso era una esas? cosa chiquita, ¿no? Yo no sé, creo que un peluquero que tenía mi mamá, digo, como, ay, venga, vaya uh, allá, que... que allá, dónde? allá, uh, uh, allá. <laughs> a Pues no, literalmente fue como algo así. Yo no sí, me acuerdo sí, muy sí. bien, pero fue algo así. Entonces yo fui con mi mamá. Pero vos nunca habías pensado en eso, pues por no, supuesto, no, no, no. No, no, yo sí hacía cositas, era modelo de tallaje, pues y mi hermano que fue modelo muchos años también, pues me ayudaba y pues trabajaba en ciertas empresas y, y, y haciendo pues como tallaje y eso y, y era chévere, pues, pero nada, pues como todo adentro, nada afuera. Y eso tampoco fue, pues, como gran cosa, lo que sí. les digo, no era importante. Era, pues, de, de ponerse el vestidito de baño. Que no era gran cosa. Unos tres pues. días. O sea, cualquiera puede ir y ponerse, pues, ese vestido de baño, y sí, le Y eso en pues. ese momento. No, sí, no, no. Todo hay que reconocer que en ese momento era, pues, un tema muy sencillo. Apenas, pues, estaban dándole como fuerza al tema. Eso. eso... Ahora sí es una cosa muy importante. O sea, pero está cogiendo a las, las águilas en ese momento. Sí, en ese momento como que se inventaron el cuento, pero, pero eso ahora ya es una cosa ¿En muy importante. ¿Entonces cuánto tiempo duró en Chicago? ¿no? no, eso no, eso era una semana, pues una semana que tuvimos que hacer ciertas cosas, e ir a una playa, pues como cosas así, pero eso se murió ahí. Pues lo que les digo, no es ahora pues ese despliegue, eso fue cogiendo... Es que pero, han pasado y muchos de años. No pasó nada de modelaje ni nada de eso. Sí, sí, seguía haciendo tallaje, trabajaba pues como, como a veces eh, cuando tenía tiempo pues en la universidad. Eh, ¿Y te gustaba? Me gustaba. Sí me gustaba, me gustó, sí, sí me gustaba, hasta, hasta, hasta cierto punto, pero sobre todo me gustaba el tema cuando era pues dentro de las empresas, modelo sí. de tallajes, pues que te ponen la, pues te miden la ropa y pues o, o, o trabaja uno pues mostrando la ropa pues a los clientes y pues a cosas como sí. muy ah, magulladas es eso es pues. más de lo de tallar como no explica como ahorita dijo es que a mí me gustaba tallar a mí me gustaba Ajá. yo ve que era lo mismo tenía bueno tenía como buenas medidas entonces cuando uno sí, sí. tiene buenas medidas entonces eso eh, uno puede ser ejemplo de todos esos moldes que hacen en en las en las empresas pues como de, de, de confecciones y de ropa eh, sí, trabajé un tiempo. Eh, me gustaba, sobre todo, me gustaba era el tema de poder ganar plata. Sí. Eh, era un trabajo. Sí, era un trabajo y me gustaba mucho porque, pues, porque a mí me, no me gustaba pedir. Pues pedirle a mi mamá plata, me uh -huh. parecía horrible. Entonces siempre me gustaba como ayudar, pues, como tener. Tener tus cosas. Sí, como tener mis cosas. Entonces, eso era como una forma también de lograrlo. No lo vi nunca como una cosa, pues, como que fuera a llegar muy lejos pues lo que fuera a ser importante para mi vida, sino como algo chévere ahí de... Pero es de que paso. sabes que me, que me gusta mucho de, de este caso de María Clara y es que eh, tu vida no se centraba en la belleza, en la apariencia, en, en tener medidas de modelo, no. sino que hay mucho fondo ahí y de hecho estás haciendo una labor trascendental para la ciudad. Y desmitificando pues, ese cliché que ya estamos cambiando, pero que todavía existe. Ay, es que si cuando quiera. la mujer es bonita, no le pidan que piense. Vos no, yo, yo demostras tengo, todo lo contrario. Y yo tengo otra, además, que es una de mis luchas todos los días. Y creo que ayer salió un video sobre eso. Como a mí me gusta el tema, pues como soy tan académica o el tema me, me, me parece tan, tan importante, es la invitación a los jóvenes a, a, pues, a que realmente Ay, le encuentren sí. en sentido. Yo, yo sí siento... Y, y sobre se lo decía en un, este momento. Se lo decía, María Clara, donde todo sí, desaparece. Y no, y se lo decía también, o sea, debe ser aspiracional ser científico, Ay, debe sí. ser aspiracional investigar. Debe ser aspiracional, pero es que tenemos asociado así como la, la no. bonita no. puede ser inteligente, tenemos asociado que el científico, pues no, sé. no, puede ser alegre. no, no, puede ser alegre o no, sabe más o no, puede tener novia o estar en no un no laboratorio, sí, no, no, puede de no, 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 es no, que eso no, es excluyente, sí. ¿cierto? Si tiene más que sí, ver con sí, la sí. personalidad, o sea, con otras cosas. Esa es mi lucha. Yo, yo, ojalá, no, ojalá es no, no, y, y, y de alguna manera ayer también no lo puedes hablaba. Que no puede ser un nerdo y pasar bueno claro, y parrandear también. Pues y también? ¿por qué? Exacto, sí. o sea, ¿por qué tiene que ser entonces? Yo, mi mamá siempre me dice, es que María, tú tienes cara de tremenda. <risa> <risa> entonces, es muy difícil, y yo, mami, me dice que supiera que te acuerdas a las ocho y que no te puede molestar. <laughs> y que se levantan, <laughs> que que se levantan a las cuatro de la 4. mañana. O sea, hace 15 años, o sea, nadie puede imaginarse eso. Pues de verdad, a mí, yo, la, para mí la disciplina es es más importante que la inteligencia. Pues es más importante que los talentos. O sea, algo no así la, decía Einstein. O ¿no? sea, no la vida sería muy justa porque todos no tenemos talento para todo, claro. pero si sí tenemos la, la, las manitos y las ganas para hacer de algo, algo bueno, así no tengamos todos los talentos. Entonces ahí sí lo que decías vos, yo creo que el tema con el tema académico y con el tema de ciudades sí es importante ir. Ir, ir mostrando que puede ser aspiracional sí. el hecho de, de uno investigar y de llegar lejos. Por eso es que el presupuesto para investigación en el país o en este tipo de países no es tan alto. O sea, tenemos otras prioridades. Sí. Y es porque realmente no hay demanda a los jóvenes tampoco para hacer. Y también por desconocimiento en muchos casos. Pues los jóvenes no saben que hay muchas cosas por hacer Exacto. y que tienen esa posibilidad, ¿cierto? Sí, eso es verdad. ¿Qué retos tenés para Sapiencia? Pues yo creo que... Este año, sí, cierto? sí, apenas empecé en junio. Eh, bueno, el reto es... Pero eso es como un ventarrón, o sea, en junio y parece que llevará ah, la... <laughs> Sí, sí, sí. sí, sí a mí. Ve, yo, yo siento que, que, que Sapiencia tiene que, que ser oportunidades para, para la ciudad, pero también nos tenemos que preocupar por esos retos asociados a, al tema de la educación superior, como es la deserción, como es la inserción laboral. Creo que tenemos el reto grande es hacer un modelo con las empresas... Eh, muy importante que se quede en el tiempo, que garanticemos esta cobertura, que lleguemos siquiera a la media de ciudad. Nuestro acceso a la educación superior está en el 43.65%, es la media de ciudad, pero lo más grave es que tenemos muchas comunas que están muy por debajo de esa media. Estamos hablando de chicos entre los 16 y los 28 años. Tenemos comunas, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, son comunas que están muy por debajo de esta media. Tenemos que... No, y no solamente es el hecho de llegar con oferta, sino de querer o de hacer que estas personas de estas comunas demanden claro. estas oportunidades. Uh -huh. A ver si las llevamos siquiera a la media de ciudad. Uh -huh. pues hay comunas como el Poblado de Laurel en América que están pues como muy por encima. Sí. Pero, pero hay, es, la, la idea es, es ese tema de equidad, de que no tengamos Medellín 1, Medellín 2, uh -huh. de que podamos ir juntando... Ir disminuyendo esas brechas. A los chicos, de pronto, María Clara, que nos estén viendo en este momento, que estén en esa situación, los llamados ninis, ni estudian ni trabajan eh, y piensan que en una ciudad no hay oportunidades para ellos por sus condiciones de vida, ¿qué les decís? Que hay todas las oportunidades, que estudiar es el camino, que acérquense a nosotros que, que los guiamos y los acompañamos con todo el cariño del mundo y con todo el amor, eh, que no pues que, que este es el camino, este es la, la, el proyecto de vida, pues eh, tomar una decisión de estudiar una tecnología o estudiar uno de nuestros programas o, o, o de acceder a uno de los fondos nuestros, les cambia la vida a ellos y a sus familias uh -huh. y al vecino, porque es que uno da cuenta que el vecino estudió y que mire cómo le está yendo de bien y mire cómo le ha cambiado la vida y uno también se antoja. Ah, claro. sí, es Entonces también es un tema de comunidad, ¿cierto? Y que también genera unas, unas cosas importantes en las, en, las, en las sociedades. Repitamos la página sí, ¿no? rápidamente para que gente... www.sapiencia.gov.co. Ahí está todo, tenemos todo muy, muy, muy explicado: los fondos, las oportunidades, todo. Igual también nos llaman y les explicamos María Clara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos gracias contagiado de esa energía tan sí. bonita, tan positiva, tan arrolladora, esa es la palabra para vos. <laughs> eh, qué bueno que Sapiencia esté liderada por una mujer así. Eh, y ojalá, pues, volvás y nos contés resultados y experiencias bonitas de todos estos muchachos. Y siempre, claro. y hablamos de cómo va esta ciudad en este tema. Qué bueno, María Clara, Muchas muchísimas gracias. gracias. Gracias, que le siga yendo muy bien con su rimador. Muchas gracias, me le pago yo. Estaremos muy atentos a, a videos, a promociones, a todas esas cosas y esperándolos para diciembre. A ustedes gracias por haber estado con nosotros. Descansen, quédense con TeleMedellín. Chao.